placer el día que hemos pasado en Montilla, el coronel Jesús Narciso Núñez y yo mismo, gracias a una serie de personas que me van a permitir que agradezca especialmente la atención que nos han dado esta mañana a don José Antonio. De verdad, desde que hemos llegado a primera hora a la iglesia de Santiago, quiero saludar a su párroco, que casi que no lo veo por aquí, párroco Fernando Suárez, a don Antonio Luis, muchísimas gracias por la compañía que nos han dado, a don José Antonio Cerezo, director honorario del Museo Garnelo, por la amable explicación que nos ha dado, y por supuesto al alcalde presidente de esta institución tan querido por nosotros, la Guardia Civil, que tan correspondido nos vemos siempre del Ayuntamiento de Córdoba, del Ayuntamiento de Montilla con la Guardia Civil de Córdoba, y que hemos tenido la oportunidad de conocer esta nueva faceta en el día de hoy, la faceta, la dimensión cultural de Montilla, que yo reconozco que no la conocía en absoluto, aunque todos los detalles iban dirigidos a mi compañero jefe de la Comandancia de Cádiz, el coronel Jesús Narciso Núñez. Quiero agradecer a las personas que nos acompañan en el día de hoy, al coronel jefe del Regimiento Córdoba 10, don José María Martínez, a don Javier Cabello, el coronel jefe del Parque Centro de Mantenimiento de Rueda y Vehículo número 2 de Liguerón, al comisario principal Federico Cabello de Alba, muchísimas gracias por acompañarnos, al director del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico de Andalucía, Juan José Primo Jurado, muchísimas gracias por acompañarnos, a don José María Molina Caballero, en representación del Consejo Social de la Universidad de Córdoba, y por supuesto por representación de Ánfora Nova, que por lo que tan amablemente le agradezco yo personalmente que nos acompañe hoy, a nuestro magistrado de Montilla, don Antonio Puntas, muchísimas gracias por acompañarnos, a don José Antonio Guerra, secretario coordinador, secretario de los jueces en la provincia de Córdoba, muchas gracias José Antonio por acompañarnos, al jefe de la policía local, don Francisco Gallego, y sin ánimo de extenderme, porque al final, señoras y señores, siempre me dejo a alguien, pero yo quisiera tener entre las muchísimas cosas que hemos aprendido en el día de hoy, un reconocimiento especial al mecenas de este museo que nos ha explicado José Antonio, a don Manuel Cabello de Alba, tristemente fallecido, pero que creo que contamos hoy en esta sala con la presencia de Conchi y su señora y de su hijo José María, que tan amablemente nos ha ilustrado durante todo el día de hoy de la dimensión que supone este museo, el pintor Garnelo, la familia y el cariño por conservar toda esta obra. Sin más, me corresponde, como bien ha dicho don José Antonio, empezar a presentar al conferenciante. Sí que debo decir antes que fue un auténtico honor que el Museo Garnelo pensara en la Guardia Civil como institución invitada para esta iniciativa valiente, pero yo creo que muy acertada, de aunar distintos puntos de vista culturales y aprovechar el magnífico marco del museo, del extraordinario pintor Garnelo que tenemos, para cada año, y ojalá la iniciativa, esto sea solo el principio, traer una institución invitada, y muy honrados que en esta ocasión haya sido la Guardia Civil. En ese sentido, el honor lo sigo teniendo yo por haberme acompañado en el día de hoy por mi compañero, el coronel jefe de la Comandancia de Cádiz, don Jesús Narciso Núñez Calvo, nacido en Palma de Mallorca en 1962, doctor en Historia por la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, es profesor colaborador del Centro Universitario de la Guardia Civil, es académico correspondiente de la Academia de las Ciencias y de las Artes Militares y pertenece a su sección de Historia Militar, académico correspondiente de la Real Academia Hispanoamericana de Artes, Ciencias y Letras, delegado en Andalucía de la Asociación Española de Militares Escritores, colaborador del Servicio de Estudios Históricos de la Guardia Civil, autor y coautor de una decena de libros y monografías relacionadas con la historia militar, así como más de 400 artículos publicados en diferentes medios de comunicación, muchos de ellos relacionados con el cuerpo de la Guardia Civil. Ha sido ponente y conferenciante en medio centenar de cursos y jornadas académicas y universitarias, tanto en España como en el extranjero, especializado en temas de historia militar. Se halla en posesión de diversas condecoraciones nacionales y extranjeras, civiles y militares, habiéndosele otorgado varios premios y reconocimientos, destacado el concedido en 2021 por el Ministerio de Defensa,
el premio Marqués de Santa Cruz de Marcenado, siendo objeto del mismo recompensar al militar en situación de actividad o reserva y al personal retirado que, de modo sobresaliente y cumpliendo eficazmente su servicio, haya cultivado a lo largo de su vida las ciencias o las artes militares, la aplicación militar de las civiles y se haya distinguido en la difusión de la cultura militar o contribuido relevantemente al engrandecimiento de ella. En las pocas horas que hemos compartido con el coronel Núñez, nos ha dado todo un tratado de cooperación militar y policial internacional, y yo tengo que aprovechar la ocasión para decir que tuve el honor de estar por primera vez a sus órdenes en Bosnia y Herzegovina. Él era capitán, yo era teniente, y de aquella me enseñó, o de aquella yo todavía no comprendía, pero la doctrina de la policía militar, del empleo de la policía militar en la OTAN, es fruto de su afán investigador, de su afán de publicar y de aquellas primeras experiencias que para mí eran novedosas y para él ya era veterano en las misiones internacionales. Perdona que me haya permitido esta pequeña licencia, mi antiguo, querido Jesús, mi coronel, y el foro es tuyo para hablarnos de la creación de la Guardia Civil en el reinado de Isabel II como nuevo modelo de seguridad pública, que es el título de conferencia y que espero que todos ustedes disfruten. Muchas gracias, mi coronel. Buenas tardes. Primero, bueno, tengo que empezar mis palabras agradeciendo al Museo Garnelo, a su presidente y alcalde de esta magnífica población que estoy empezando a conocer de Montilla, al ilustrísimo señor don Rafael Llamas Salas. El honor lo sigo teniendo yo por haber presentado. Haberme acompañado en el día de hoy por mi compañero, el coronel jefe de la Comandancia de Cádiz, don Jesús Narciso Núñez Calvo, nacido en Palma de Mallorca en 1962, doctor en Historia por la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, es profesor colaborador del Centro Universitario de la Guardia Civil, es académico correspondiente de la Academia de las Ciencias y de las Artes Militares y pertenece a su sección de Historia Militar, académico correspondiente de la Real Academia Hispanoamericana de Artes, Ciencias y Letras, delegado en Andalucía de la Asociación Española de Militares Escritores, colaborador del Servicio de Estudios Históricos de la Guardia Civil, autor y coautor de una decena de libros y monografías relacionadas con la historia militar, así como más de 400 artículos publicados en diferentes medios de comunicación, muchos de ellos relacionados con el cuerpo de la Guardia Civil. Ha sido ponente, conferenciante en medio centenar de cursos y jornadas académicas y universitarias, tanto en España como en el extranjero, especializado en temas de historia militar. Se halla en posesión de diversas condecoraciones nacionales y extranjeras, civiles y militares, habiéndosele otorgado varios premios y reconocimientos, destacado el concedido en 2021 por el Ministerio de Defensa, el premio Marqués de Santa Cruz de Marcenado, siendo objeto del mismo recompensar al militar en situación de actividad o reserva y al personal retirado que, de modo sobresaliente y cumpliendo eficazmente su servicio, haya cultivado a lo largo de su vida las ciencias o las artes militares, la aplicación militar de las civiles y se haya distinguido en la difusión de la cultura militar o contribuido relevantemente al engrandecimiento de ella. En las pocas horas que hemos compartido con el coronel Núñez, nos ha dado todo un tratado de cooperación militar y policial internacional y yo tengo que aprovechar la ocasión para decir que tuve el honor de estar por primera vez a sus órdenes en Bosnia y Herzegovina. Él era capitán, yo era teniente y de aquella me enseñó, o de aquella yo todavía no comprendía, pero la doctrina de la policía militar, del empleo de la policía militar en la OTAN, es fruto de su afán investigador, de su afán de publicar y de aquellas primeras experiencias que para mí eran novedosas y para él ya era veterano en las misiones internacionales. Perdona que me haya permitido esta pequeña licencia, mi antiguo, querido Jesús, mi coronel, y el foro es tuyo para hablarnos de la creación de la Guardia Civil en el reinado de Isabel II como nuevo modelo de seguridad pública, que es el título de conferencia y que espero que todos ustedes disfruten. Muchas gracias, mi coronel.
Buenas tardes. Buenas tardes. Primero, bueno, tengo que empezar mis palabras agradeciendo al Museo Garnelo, a su presidente y alcalde de esta magnífica población que estoy empezando a conocer de Montilla, al ilustrísimo señor don Rafael Llamas Salas, a su director honorario, don José Antonio Cerezo Aranda, a don Rafael Portero de la Torre, presidente de la Asociación de Amigos del Museo Garnelo, por supuesto al ilustrísimo señor coronel don Juan Lucena Carretero por presentarme y, bueno, y por sus elogiosas y merecidas palabras dedicadas a mi persona, así como al suboficial mayor don José Manuel Gómez Fernández por su colaboración para hacer posible esta jornada. Y por supuesto, y lo más importante, es agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes por dedicar parte de su tiempo precisamente para venir aquí a oír hablar de lo que voy a hablar. Realmente para mí es una gran satisfacción encontrarme en esta provincia, que también tiene una gran vinculación con la Guardia Civil, y de verdad, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Y ahora, pues quiero entrar ya directamente en materia. A mí me gustaría que cuando salgan de aquí, aunque lógicamente habrá quien lo sepa, ¿no? Si no lo sabe, por lo menos lo puede intuir, ¿no? Es por qué se crea la Guardia Civil, por qué fue necesaria la creación de la Guardia Civil, qué camino hubo que recorrerse para ello. Luego, al final, como estamos en el Museo Garnelo, y a petición expresa que me han hecho una vinculación, precisamente aprovechando la presentación de este magnífico cuadro, pues también la vinculación de la Guardia Civil histórica con los países hispanoamericanos. Hay de ellos que puede que alguna de las cosas les sorprenda. Ahí. España llevaba arrastrando desde principios del siglo XIX un grave problema de seguridad pública. Para ir concluyendo, hablarles, porque además me lo pidieron muy expresamente, ya que estamos, que se va a presentar, aunque estaba previsto presentarlo antes, se va a presentar a continuación de ahí de ello, es un poco la relación de la Guardia Civil con los países hispanoamericanos, cuyas banderas vemos ahí delante. Que además, a mí me gusta mucho la Constitución de 1812, porque decía que la Constitución, o sea, que la nación española la constituían la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios, tal y como rezaba pues ese artículo primero de la Constitución, ¿no? Bueno, pues Guatemala fue el primer país hispanoamericano que requirió la presencia física de Guardia Civil en su territorio, y lo hizo en 1894, donde el gobierno de Guatemala quería establecer, abro comillas, una Guardia Civil análoga a la de España, y deseaba, por lo tanto, que le enviaran modelos vivos de este cuerpo para poder instruirlo. Lamentablemente, el presidente de la República fue asesinado en aquella época. Era bastante habitual que fuera asesinado un presidente de la República. En España también, que tuvimos tres presidentes de gobierno también asesinados, ¿no? Prim, Canalejas, Dato. Bueno, pues hubo que cancelarse ese proyecto. Hubiera sido la primera vez que, en muchos libros de historia viene que, pero yo les puedo decir que lo he investigado y tengo los documentos, que fueron nombrados, designados, iban a montarse en el barco, ocurre el problema que hay en Guatemala y hubo que retomarlo. Luego se volvió poco después. La siguiente república fue El Salvador, segundo país hispanoamericano, que esta vez sí se iba a efecto, y fue en 1911 con el presidente Manuel Enrique Araújo, médico de profesión, que no llegó a verlo porque fue asesinado también en El Salvador. Pero pocos meses después ya estaba funcionando la Guardia Civil en El Salvador, creando un cuerpo de policía parecido al español allí en ese país. En Colombia fue en 1916, donde a través de un comandante, que además ahora que se está cumpliendo el centenario del himno de la Guardia Civil, ¿no?
José Osuna Pineda, que fue el que retocó y reformó el himno definitivo de la Guardia Civil, organizó la Guardia Civil, el departamento, con ese nombre además de Guardia Civil, en el departamento de Tolima, con una plana mayor en Ibagué, en Antioquía, en Medellín, en Cundimarca, con la jefatura en Bogotá. Les podría hablar en 1920 en Costa Rica, que se llama Guardia Rural, que lo crean también Guardias Civiles. En Perú, la Guardia Civil, aquí sí les tengo que decir una cosa muy bonita. La Guardia Civil del Perú adoptó en sus cuarteles lo mismo que la Guardia Civil Española. El honor en sus cuarteles es la principal divisa. Y cuando llegó a inaugurar la escuela, con ese lema, el presidente de la República dijo, de acuerdo, pero le vais a poner una segunda frase debajo, una segunda línea debajo entre los cuarteles. Y es, el honor es la principal divisa, y añadió, como en la madre patria. Y así ha estado durante décadas y décadas hasta que desapareció hace pocos años la Guardia Civil del Perú al unificarse con otros cuerpos policiales. En 1936 se crea la Guardia Nacional en Venezuela, que es copia exactamente esa cartilla. Ustedes cogen la cartilla que tiene la Guardia Nacional de El Salvador o la Guardia Nacional Bolivariana, la que está hoy en vigor, la Guardia Nacional Bolivariana, y dice, el honor es la principal divisa del Guardia Nacional Bolivariano. Tiene tal, y es una copia textual de los 35 primeros artículos de la Guardia Civil. Les podría hablar de Caballeros de Chile, de la Gendarmería Nacional de Argentina, con la cual seguimos trabajando, etcétera, etcétera. He cumplido los 45-50 minutos que tenía para poder hablar de todo ello. Y solamente termino diciendo, pues como decía Benito Pérez Galdós, como dijo el rey Felipe VI, con ocasión de la celebración del 165 aniversario de la Guardia Civil, fue creado en el seno de España un ser grande, eficaz y de robusta vida, la Guardia Civil. Larga vida a la Guardia Civil y muchísimas gracias por su paciencia. Gracias, mi coronel, por la extraordinaria conferencia, y me dirijo ahora a todos ustedes para que demos la bienvenida a don Miguel Carlos Clemenson López, académico correspondiente de la Real Academia de Córdoba, que voy a presentar a continuación, pero me voy a permitir presentarle el primero auditorio. Hemos saludado inicialmente a las numerosas autoridades civiles, militares, eclesiásticas que nos acompañan, a los compañeros de la Guardia Civil de distintos puntos de la geografía cordobesa. No he saludado convenientemente, pido disculpas, voy a aprovechar para hacerlo ahora, a la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Montilla, a las numerosas asociaciones montillanas que han tenido a bien acompañarnos en la tarde de hoy, o a BECU, la Hermandad de Amigos del Benemérito Cuerpo, que también están con nosotros. Entonces, ahora ya sí me dirijo a todos ustedes para presentarle a Miguel Carlos Clemenson, que es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Geografía e Historia también por la Universidad Complutense de Madrid, graduado en Artes Aplicadas en la Casa de las Torres de Úbeda, Jaén, en 1989. Entre las numerosas líneas de investigación en las que es experto, creo que hoy es especialmente importante su expertise en arte contemporáneo español y pintura barroca española. Entre sus numerosas publicaciones, ha centrado su actividad investigadora fundamentalmente en la consideración de la pintura contemporánea española, publicando monografías relativas a artistas de los siglos XIX y XX, entre ellas El mundo clásico en José Garnel Loyalda, 1985, que fue su tesina de licenciatura, o El vuelo de la materia en Ginés Liébana, en 2001, o Sevilla y el Quijote, la realidad deshabitada, de 2005, de los artistas en imagen de Góngora. Ha formado parte del equipo redactor de Diccionario de Pintores y Escultores Españoles del siglo XX, entre otras muchas numerosas publicaciones, como os he dicho. Durante 16 cursos académicos ha impartido como profesor asociado docencia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba, en el Departamento de Historia del Arte. Es profesor del Programa de Estudios Hispánicos en Córdoba, que integra alumnos procedentes de distintos colegios internacionales.
Desde el 2002 hasta el 2012 impartió el curso Topics in History of Spanish Arts y continúa el título un poco largo que me va a permitir que me ahorre para resumirlo en que hasta la fecha ha celebrado más de 150 exposiciones con sus correspondientes catálogos. Ha sido comisario de la Magna Exposición Córdoba Luciente, celebrada en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, por ejemplo, o en 2016 en Córdoba, en el Centro de Arte Rafael Botí, en la Sala Vincorsa, en la Sala Caja Sur, Gran Capitán, y coordinador de catálogos de la Real Academia de las Ciencias de Córdoba, entre ellos el homenaje a Cántico en el centenario de Ricardo Molina y Miguel de Moral en 1917-2017, o el de Mario López y Pablo García Baena, dos poetas de Cántico, en 2018. En 1996 fue nombrado director de la Escuela de Arte Mateo Inurria de Córdoba, funciones que continúa desempeñando en la actualidad. Y don Miguel Carlos Clemenson, le cedo amablemente la palabra porque creo que tiene usted que dirigirnos ahora unas palabras expertas sobre la obra que nos ha reunido aquí en el día de hoy. Gracias. Buenas noches. En primer lugar, mis disculpas por mi incomparecencia desde primera hora en la presente sesión, pero es que tenía necesariamente que estar también en Diputación en el día de la fecha, porque hoy se inauguraba una exposición sobre Rafael Botí, de la que yo pues he sido comisario y he intervenido en la redacción de los textos, y después de haberme comprometido con esta disertación que nos ocupa, pues me notificaron que era el día de la fecha cuando se iba a inaugurar la exposición de Botí, y no he tenido más remedio que alternar mi presencia en ambos auditorios. Así que vayan por delante estas disculpas. En segundo lugar, veo que José Antonio Cerezo pues ha hecho un análisis exhaustivo de mi currículum, que yo en todo momento pues he prescindido de muchas de las cosas que ahí él ha insertado, que veo que quizá fuesen demasiado prolífica e inoportuna en este contexto. O sea que le doy las gracias a José Antonio, pero no era mi intención pues cargar el currículum de esa manera. Y sin más, pues paso a, en primer lugar, pues a saludar al excelentísimo señor alcalde de Montilla, a don Rafael Llama, al señor presidente del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, al delegado del Gobierno en Córdoba, al ilustrísimo señor coronel don Jesús Núñez, al ilustrísimo señor coronel don Juan Carretero, a la familia del pintor, en especial a María Joaquina Alda Garnelo, que ha tenido la deferencia de donar temporalmente, hacer el depósito de la obra para que podamos realizar una edición más de la obra invitada. Ya vamos por la tercera edición, que como todo el mundo sabe, supone pues una reactivación de la presencia de una nueva obra de Garnelo en el contexto de su museo. Se trata de mantener viva pues la curiosidad en relación con la ingente producción de este gran maestro de la pintura española contemporánea. Mi recuerdo permanente a los inductores del Museo Garnelo junto al Ayuntamiento, a don Manuel Cabello de Alba Moyano. Aquí quiero rendir tributo a su memoria y al importante legado que con su trabajo y que con su ilusión ha posibilitado para el pueblo de Montilla. Y a otro de los inductores, por fortuna aquí presente, don Joaquín Cuello Garnelo, acompañado de su esposa, de Conchita, a los que saludo efusivamente y agradezco
pues creo que en nombre del pueblo de Montilla, pues por la deferencia que han tenido desde siempre para la creación de este importante museo. También mi saludo para el director honorario del Museo Arnelo, don José Antonio Cerezo, a las autoridades y a los aquí presentes. Y sin más, pues pasamos a analizar esta compleja obra, ciertamente, de José Garnier. El título de la obra que nos concita para esta conmemoración del Día de la Hispanidad, un trabajo original de José Garnier y Alda, homenaje a las repúblicas americanas y al genio de la raza, es ya suficientemente explícito en sí mismo, viniendo a clarificar suficientemente en su propio enunciado el sentido de la composición. No obstante, antes de profundizar en otros muchos aspectos de más sosegada lectura y tratar de explicitar lo que aquí se representa, que como seguidamente veremos es cuantioso y fecundo en cuanto a su dispar simbología, sería oportuno reflexionar sobre uno de los aspectos que quizás pasan más desapercibidos a la hora de valorar la producción de Garnelo en su conjunto, que no es sino su proclividad hacia la pintura de gran formato y, más allá de esta, su apasionamiento continuado en relación con la pintura mural. En el despliegue de su labor como pintor, es este un aspecto significado para el artista, siendo, no obstante, esta actividad generada dentro del dominio de la pintura mural la más desconocida para el gran público, llegando a constituir asimismo un espacio escasamente considerado incluso por parte de la crítica especializada, pese a haber conseguido el pintor en esta modalidad argumental algunos de sus más importantes logros como artista. Sin duda, la circunstancia de que estos trabajos se encuentren dispuestos en instituciones de difícil acceso ha contribuido a la desmemoria de unas realizaciones que merecerían figurar por méritos propios en los anales de la historia del arte. Y no me quiero referir únicamente a sus reconocidas incursiones en esta especialidad de las artes, en la que sus trabajos para la decoración del palacete de la Infanta Isabel, de la madrileña calle Quintana, de 1902, constituye el inicio de una serie de continuados proyectos dentro de este dominio, seguido por sus fatigosos trabajos de restauración y reintegración ejecutados en el coro de la iglesia de San Francisco el Grande, en Madrid, del año 1914, o en el salón de baile del Casón del Buen Retiro, Madrid, 1920-1926, donde se atrevió nada menos que lidiar que con Luca Giordano, uno de los más reconocidos maestros del denominado barroco decorativo, o en su más esplendorosa y monumental realización dentro del género, la decoración de la bóveda del despacho del presidente del Tribunal Supremo en el Palacio de Justicia de Madrid de 1923-1924, de la que en el Museo Garnelo se exhibe un magistral boceto, trabajo previo que da buena cuenta de los esforzados estudios que el artista hubo de desplegar para atender la realización de tan grandioso proyecto. Bueno, de todas estas obras que acabo de citar, el Museo Garnelo posee abundantes apuntes, abundantes bocetos. O sea, no hay ninguna realización mural que no esté representada en el museo. Y además son apuntes y bocetos muy interesantes para conocer los esfuerzos desplegados por el pintor con motivo de cada uno de estos proyectos, ¿no? Era un, concretamente, para el salón de baile del Casón del Buen Retiro, pues se guardan aquí en el museo y se exponen unas imponentes acuarelas que vienen a significar, pues, el afán y el interés que el artista se tomaba, pues, con motivo de cada uno de estos proyectos. Procuraba interiorizar las técnicas de trabajo de los artistas sobre los que tenía que intervenir al restaurar sus respectivas obras, y ello, pues, era tan fatigoso como la realización final de su intervención. Pero es que, al margen de otras muchas realizaciones que aquí sería inoportuno enumerar por meras razones temporales que dilatarían en exceso la presente disertación,
El eje medular de su producción, aquellas obras por las que fue reconocido y distinguido con los más importantes reconocimientos, surgen y transpiran desde la propia atmósfera que es específica de la pintura mural. Bajo estos parámetros hemos de vislumbrar sus segundas y primeras medallas obtenidas en sucesivas ediciones de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, La Muerte de Lucano, de 1887, El Duelo Interrumpido, de 1890, La Gruta de Lourdes, de 1897, y Jesús Manantial de Amor, de 1901, así como los primeros homenajes a Colón en el Nuevo Mundo, de 1892, o La Cultura Española a Través de los Tiempos, de 1894. Obras todas ellas concebidas y con un desarrollo compositivo que, sin duda, surge como consecuencia de la compenetración e interiorización de unas enseñanzas y conceptualización estética que tuvo ocasión de emulsionar en su etapa de pensionado, a lo largo nada menos que de 4 cursos académicos, en la Academia Española de Bellas Artes en Roma, donde fue becado este artista. La obra que nos ocupa está igualmente infiltrada de similar estimación, pues como tantas otras del artista presenta unas importantes dimensiones, pues unos 2 metros de alto por otros 2 metros de ancho. Y su despliegue compositivo se adapta de manera ideal a una posible concreción mural, por lo que habría de considerarse un trabajo previo para una realización a mayor escala. La obra formó parte de la selección que integró la exposición que José Garnelo realizó en mayo-junio de 1934 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, una exposición antológica con una presencia importante de lo más granado de su producción, que reunía toda una amplia representación de su trayectoria como pintor. La representación que estima Garnelo en esta obra para recrear el espíritu de la raza está fundamentada en la tradición clásica, en especial la romana, con la que el artista comulgó de forma apasionada, aunque podríamos remontar esta conformación alegórica del espíritu ibérico hasta la propia civilización griega, en relación con el sentido pitagórico de psique o fuerza vital. Si bien en las tradiciones antiguas un genio acompañaba a cada hombre como una especie de consejero, inductor de la intuición o voz de una conciencia suprarracional, igualmente podría ser representada toda una nación mediante un genius colectivo de más amplia significación, hasta llegarse a conformar el genio más o menos simbólico para la representación de colectividades como el propio pueblo romano, una ciudad o una gran nación con peso histórico en la evolución de la humanidad, como tiempo atrás fue estimada durante siglos España en el contexto internacional. Los romanos creían que un genio ayudaba a los hombres a lo largo de sus vidas, siendo este una especie de ángel guardián que velaba por los intereses del protegido, cuidando de su salud y velando por su fertilidad. Tenía forma de figura alada o de hombre que portaba el cuerno de la abundancia. En la representación de Garnelo, como pueden observar, transmutado en bajel. Al margen de todo individuo, también los ancestros, los hogares, ciertos lugares y hasta la misma ciudad de Roma tenían su propio genio. En esta misma línea se ha llegado a considerar que los genios son aspectos de la personalidad de determinados seres humanos, con sus conflictos internos y sus pulsiones e ideales. En la composición, el genio alado de la raza, coronado de laurel como símbolo de reconocimiento de triunfo, sustenta con ambas manos y al tiempo ofrenda la carabela Santa María, la nave que posibilitó en el primer viaje de Colón el descubrimiento del Nuevo Mundo y la fusión de civilizaciones que conllevó este trascendental acontecimiento para la historia y evolución humanas. En la vela mayor de la carabela se ha representado a la Virgen María para significar que bajo su patrocinio se inició la evangelización de América el 12 de octubre de 1492. Guanahaní era el nombre de la primera isla en la que desembarcó Cristóbal Colón el viernes 12 de octubre de 1492, cuando llegó por vez primera a un territorio de la llamada posteriormente América. La isla, que fue bautizada con el nombre de San Salvador, había sido descubierta la madrugada anterior. En la zona inferior izquierda, según contemplamos frontalmente la composición, se dispone un ancla
con sus correspondientes eslabones de cadena, que siempre ha venido a simbolizar la firmeza, solidez, tranquilidad y fidelidad. Alude a la parte estable de nuestro ser, que nos posibilita estar calmados y lúcidos ante toda avalancha de sensaciones y sentimientos. Se vincula igualmente a la esperanza como última salvaguarda del marino en la tempestad, postrer sostén ante las dificultades de la vida. En un sentido más amplio, significa también el conflicto entre la tierra y el agua, entre lo sólido y el elemento líquido, viniendo a posibilitar la contención del movimiento impulsivo de la vida, cuando ésta se torna tempestuosa, conjugando ambos elementos en conflicto, tierra y agua, para propiciar una evolución fecunda. De forma genérica, la cadena es símbolo de los lazos de comunicación, de coordinación, de unión entre pueblos, entre naciones y representación de toda común acción. Compendia la necesidad de adaptarse a la vida colectiva y la capacidad de integrarse a un grupo humano, marcando una fase evolutiva en la que el individuo percibe y viene a sentir el indispensable vínculo social, no ya como pesada atadura impuesta, sino como espontánea y voluntaria adhesión, como vínculo que ata lo superior, el cielo, a lo inferior, la tierra. Puede igualmente representar la vigencia simbólica de la sumisión al monarca como personificación alegórica de la patria, como concurrió por parte de un amplio sector del pueblo de España en el siglo XIX, que al grito de «vivan las cadenas» reivindicaba la vigencia del acatamiento de la autoridad regia ante la vorágine de las ideas liberales, siempre insatisfechas con el devenir de los acontecimientos. En la zona inferior derecha de la composición es donde se acumulan la mayor parte de los elementos simbólicos. En la fracción superior y sobre un cubierto pedestal se disponen en un ornado cojín la corona y el cetro imperial. El cetro personifica la autoridad suprema, es un signo de poder, prolonga el brazo de quien lo detenta y representa la superioridad de quien ha sido establecido como dirigente, encarnando el poder que ha sido recibido de lo alto, viniendo a simbolizar un modelo de reducido de la columna del mundo que muchas civilizaciones asimilan explícitamente a la persona de su rey. En la tradición griega, el cetro simbolizaba menos la autoridad militar en sí que el derecho a administrar justicia. En cuanto a la corona, su disposición en el vértice de la cabeza le otorga una significación de máxima sublimidad, compartiendo los valores de esta como cima del cuerpo humano y como elemento transmisor de los dones venidos de lo alto. Su forma circular alude a la perfección y la identifica con la naturaleza celeste, conectando en el coronado lo que está por debajo de él y lo que rige por encima, es decir, el dominio de lo terreno con lo celestial, lo humano con lo divino. La corona, pues, simboliza una dignidad, un poder, una realeza, el acceso a un rango y a unas fuerzas superiores. Las puntas y ornatos de la corona vienen a representar rayos de luz, aludiendo a la elevación de las ideas y determinaciones de quien la ostenta y al esclarecimiento por iluminación que debe regir en toda acción o manifestación de poder. Tradicionalmente se ha atribuido a la corona un valor profiláctico derivado de la materia con que estaba confeccionada, de la que obtendría tal valor, aplicable al oro, el metal más precioso, ígneo, poseedor del brillo de la luz, luz mineral misma, solar y real, el metal perfecto, y a todos los amplios atributos de las piedras preciosas que habitualmente la ornaban. Cubriendo el pedestal donde se disponen el cetro y la corona, y como basamento simbólico de ambos, se despliega el estandarte distintivo del emperador Carlos V y de toda la dinastía hispana de la Casa de Austria. No obstante, también a lo largo de su vida, la reina católica Isabel I puso de manifiesto su predilección por el evangelista San Juan, representado alegóricamente por el águila, puesto que su evangelio siempre fue considerado como el más abstracto y teológico, el más elevado, pues, entre los redactados por parte de los cuatro evangelistas, incluyendo este símbolo animal en su heráldica personal, de tal modo que aquella divisa sería integrada más tarde en el escudo de los reyes católicos y de forma frecuente en la tradición hispánica.
Aquella era un águila nimbada, la de la reina Isabel, quiero decir, a la que quedó pronto incorporada la divisa «Sut umbra alarum tuarum protégenos», «Protégenos bajo la sombra de tus alas». El ascenso al trono de su nieto Carlos I de España desplazó el águila nimbada de San Juan por el águila imperial, blasón tradicional de los emperadores germanos de la rama vienesa de la Casa de Austria, instaurándose esta águila bicéfala en el siglo XVI como la marca heráldica más potente hasta ese momento, pues simbolizaba la unión de la dignidad imperial del Sacro Imperio Romano-Germánico, el Imperio de los Habsburgo, con la monarquía española. De esta forma, el águila bicéfala quedó erigida como emblema de los Habsburgo en Madrid y Viena. Como podemos observar en la imagen, se trata de un águila bicéfala explollada, con las alas extendidas, como si fuese a iniciar el vuelo, en negro heráldico, denominado como sable, y dispuesta sobre campo de oro. A esta representación animal bicéfala se le ha atribuido un sentido de integración de las dos herencias de Oriente y Occidente, como continuadoras del propio Imperio de Roma, significando y compendiando mediante sus dos cabezas la existencia de las dos Romas, la vieja, la URSS, y la nueva, Constantinopla. En consideración de esta simbología, fue usada por la dinastía bizantina de los paleólogos que reinó en Constantinopla entre los siglos XIII y XV. Un poco más abajo y a la derecha se introducen directas alusiones a la fundamentación religiosa y jurídica plasmada mediante sendos libros, dos de ellos apilados y cerrados y un tercero entreabierto, sobre el que se dispone un sable como personificación del ejército, garante de la permanencia de la institución de gobierno constituida e instaurada y veladora del ordinario cumplimiento de las leyes concertadas. Sobre un arcón cubierto con cueros, provisto de contundentes refuerzos metálicos, se ha dispuesto un suntuoso tintero de loza, de planta octogonal. El 8 es el número del equilibrio cósmico de las direcciones cardinales y de la rosa de los vientos, en el que figuran depositadas distintas plumas de escritura, una alusión directa al complejo protocolo organizativo y administrativo que hubo de desplegarse en los territorios vírgenes del Nuevo Mundo para su exploración, consolidación y consiguiente aprovechamiento. El cofre presenta una doble significación. De una parte, alude a la circunstancia de que en él pueda depositarse un tesoro material o espiritual, pero también al hecho de que su apertura equivalga a una revelación. En todo caso, lo que se deposita en un arcón constituye el tesoro de la tradición, los anales que la historia va forjando en su lento fluir, ya que, como bien argumentaba el escritor Francisco Umbral, el paraíso perdido no está en el espacio, sino en el tiempo. La presencia del globo terráqueo viene a significar la referencia mundial de la hispanidad, su vocación de universalidad, la constante disposición de sus hijos a descubrir nuevas tierras, proyectando la cultura y civilización propias hasta los confines más extremos del planeta. En la recreación aquí introducida se ha representado el perfilado de la zona central y sudamericana, y al otro extremo, la península ibérica y la costa africana, al cabo, el ámbito territorial de más importante significación para la empresa colonizadora hispana. Un yelmo característico de la época imperial española queda dispuesto delante mismo del globo terráqueo, junto a un arcabuz, primitiva arma de fuego que suponía la más eficaz tecnología de la época, como directa alusión al papel desempeñado por el ejército español a lo largo de la historia en la defensa de estos amplios territorios, como reconocimiento a la sangre derramada por parte de los hijos de la patria. Como fondo de la composición, se han dispuesto una multitud de figuras femeninas, inquietas y orgullosas portadoras de sus respectivas banderas, recuento de las naciones herederas de la herencia cultural hispana, que representan los distintos estados constituidos al paso del tiempo en lo que fue aquel imperio español en cuyos dominios no se ponía el sol. El gorro frigio que cubre las cabezas de las damas, al margen de significar la plural configuración de las distintas repúblicas escindidas del común dominio hispano, supone un guiño del pintor a la propia República Española, instaurada en nuestro país desde abril de 1931
y vigente hasta el fin de la Guerra Civil, en 1939. Aunque Garnelo siempre se manifestó como monárquico, ahora tocaba congratularse con quienes aún eran caballo ganador en 1934, fecha en que se pintó esta obra. Cabe citar entre el grupo de féminas representadas las que corresponden a las culturas aborígenes precolombinas, que figuran ataviadas con una indumentaria propia y diferenciada, ocupándose de aportar los frutos de la tierra tal y como en los relieves romanos solía introducirse mediante la disposición de cuernos de abundancia, guirnaldas y festones. Todo este agitado tropel femenino se dispone sobre una plataforma a la que se accede mediante unos escalones que alegorizan una progresión hacia el conocimiento, una elevación integral de todas aquellas personificaciones nacionales que tuvo origen desde el océano, a través de las aguas aquí mismo representadas en la base de la composición, camino que se hizo en pos de una interculturalidad quintocentenaria al navegar en el tiempo a la búsqueda de un destino incierto de tan importante significación para la historia de la humanidad. Muchas gracias. Gracias. Ya para finalizar el acto, en primer lugar sumarme a todos los saludos que el coronel Juan Carretero ha realizado anteriormente. De manera general, dar la bienvenida a todas las personas que había acercado hoy a Montilla, pero me gustaría que de manera particular saludar, en este caso felicitar tanto al coronel Núñez como al profesor Clemenson por sus intervenciones hoy en este acto. Agradecer sobremanera a María Joaquina Alda Garnelo, que es la que ha hecho posible que hoy podamos disfrutar de este espléndido cuadro de Garnelo, y también agradecer en el día de hoy a Joaquín Cuello Garnelo y a su esposa Concepción González, que nos ha traído una pequeña acuarela de José Garnelo y Alda cuando tenía 12 años, que ya la expondremos, y también va a ser posible que por facilitarnos y donarnos una serie de mobiliario que perteneció en este caso a los hermanos Garnelo, pues podamos recrear ese despacho bufete de los hermanos Garnelo que pronto podamos disfrutar, ¿no? Muy rápidamente ya, porque vamos a tener la oportunidad ahora de conversar y de partir en una copa que tengamos ahora después, hacer un recuerdo especial por don Manuel Cabello de Alba Moyano. Siempre tenemos que recordarlo. Gracias a él y a su empeño hoy podamos estar aquí, representados por su familia, por su señora y por su hijo José María, y como siempre me gusta tener un recuerdo hacia Manuel. Y hoy también toca felicitar a la Asociación de Amigos del Museo Garnelo por esta iniciativa, además por esta presentación tan bonita que nos ha hecho del cuadro y tan novedosa. Eso significa que el museo sigue teniendo ese dinamismo que se le quiere imprimir, porque tenemos algo muy importante en Montilla, tenemos que difundirlo, y esta actividad de la obra invitada, como podamos comprobar esta noche, hace que podamos estar en torno a lo que significa el Museo Garnelo y a la obra de José Garnelo, aquí en Montilla. Importante, como digo, unir no solamente lo que es la pintura, ¿no?, sino también unirlo, como esta noche lo hemos unido, a una institución como es la Guardia Civil. Son 176 años y, el año pasado tuvimos la oportunidad de hacer muchísimas actividades, tanto en Córdoba como aquí como en Montilla, pero de alguna manera, coronel Núñez
nos ha hecho esos previos, ¿no?, que nos sirven sin duda para entender mucho más el significado que tuvo la creación de la Guardia Civil. Y con todo lo que nos ha contado, ¿no?, pues realmente quizás tenga el mismo sentido que tenía antes la Guardia Civil. Por tanto, tenemos la convicción de que la Guardia Civil no solamente va a cumplir 175 años, sino que va a cumplir muchísimos años más. Y aprovechando que tenemos aquí al coronel de Córdoba, me gustaría felicitarte y trasladarte, pues, en nombre mía como alcalde y de la Corporación Municipal, pues, el agradecimiento que tenemos con todos los guardias que tenemos en Montilla. Nos sentimos muy orgullosos, ellos lo saben. Conjuntamente con la policía local hacen un trabajo excepcional y es el cumplimiento de esa seguridad que debe tener el ciudadano, sin duda alguna la tenemos, y quiero agradecerte hoy que tengo la oportunidad y que están ellos aquí delante por el gran trabajo que se está haciendo en Montilla. Y ya para terminar, comunicaros que pronto tendremos también buenas noticias en el museo. La Gruta de Lourdes está ya pendiente del traslado desde Diputación de Zamora hasta el Museo del Prado. Ya la tenemos, ya se ha aceptado ese traslado a Montilla. Tenemos que hacer esa fase de restauración, que gracias, en este caso, tenemos la suerte de que no necesita la restauración que hicimos con la muerte de Lucano, que fue una restauración, la verdad, impresionante. Este cuadro está en muy buenas condiciones y la Gruta de Lourdes, pues pronto podremos disfrutarla aquí en el museo. Tenemos que agradecer a José Antonio Cerezo ese gran trabajo que está realizando, a Fidel, a Antonio Luis, y espero que en el primer trimestre o en el segundo trimestre del año que viene podamos disfrutar ya de la obra de la Gruta de Lourdes en Montilla. Y bueno, y termino pues haciendo un agradecimiento generalizado, pues, a todas aquellas personas que hacen posible que nuestro museo, pues, cada vez vaya ocupando el sitio que tiene que tener por la calidad y por la entidad que tiene nuestro museo. Queda mucho por hacer, pero sin duda que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Muchas gracias.